Hola, ¿qué tal? Amigos, seguidores del canal, amantes de la micología, hoy voy a hablaros concretamente de una especie que pertenece al género Amanita. Se trata concretamente de la Amanita crocea. Acabo de encontrarla aquí al lado y aprovecho para contaros un poco sobre ella. Vamos, acompañadme. Aquí tengo un ejemplar. Voy a aprovechar para desenterrarla, me la llevo a una mesa que hay aquí al lado y os explico un poco sobre ella. Vale. Hay que tener cierto cuidado al desenterrarla para extraer todo desde la base del pie. Podría ser que yo cortase por aquí, entonces me perdería esta parte que tengo que hablaros sobre ella. Trasladarme un poco porque aquí hay otro ejemplar un poco mayor, entonces para que veáis la diferencia entre el estado joven y el estado adulto. Vamos a ver, aquí está ya. Voy a proceder a extraerla al igual que hice con el otro ejemplar, siempre procurando, como os decía antes, llegar bien abajo para extraer lo que es todo el pie. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, pues ahora ya con los ejemplares en mano, voy a comentaros un poco sobre ellos y empezaré hablando un poco de lo que es el sombrero. El sombrero de esta especie, en principio, es ovoide. No tengo ningún ejemplar aquí que sea ovoide, pero bueno, imaginaroslo ovoide, luego se va haciendo convexo, como en este caso, luego se va aplanando, pero siempre con un toque convexo y con un mamelón central. El margen, como podéis observar, es notablemente estriado. La cutícula es viscosa, brillante, de un color amarillo-naranja azafranado y raras veces con restos del velo. Posee un pie cilíndrico y engrosado en la base. Está cubierto de escamas algodonosas en zigzag y del mismo color que el sombrero. Aquí tenéis un detalle de las escamas del pie en zigzag. Tiene una volva membranosa y envolvente, en forma de saco. Su exterior es de color blanco y el interior de color anaranjado. Y aquí un detalle de su color anaranjado en el interior. Las láminas son aznatas, blanquecinas y numerosas. Más tarde, con la edad, se tornan de un color crema tirando a anaranjado. La carne es frágil, muy frágil. Muy frágil y blanquecina. Sin olor apreciable. Con sabor fúngico. Con respecto al hábitat, fructifica bajo planifolios. Es difícil encontrarla bajo coníferas. Podría confundirse con Amanita fulva, que es muy similar, pero tiene el pie sin escamas de ningún tipo, tirando a blanquecino. Y tiene un porte mucho menor. También podría confundirse con Amanita cesárea. Amanita cesárea tiene un pie de color amarillo y las láminas también del mismo color. Con lo cual aquí tenemos una especie que, aunque tiene tonalidades amarillas o anaranjadas en el pie,
las láminas son de color blanquecino. Es una especie considerada comestible, aunque con precaución, porque hablamos del género Amanita, y el género Amanita encierra grandes peligros y confusiones, con lo cual debemos de tener precaución con este género. Bueno amigos, pues creo que no me queda mucho más que decir sobre esta especie. Espero que os haya servido de ayuda. Y nada, podéis suscribiros en el canal, dejar un like y espero veros pronto. Ah, también podéis darle a la famosa campanita, a la hora de suscribiros. Muchas gracias. Nos veremos. Hasta pronto.